A los 70 años de creada las Naciones Unidas, creo que queda más evidente que nunca ese objetivo primigenio de la organización, que es la construcción de la paz. Solamente que la construcción de la paz hoy tiene otras características. Hoy la construcción de la paz pasa por la construcción y la consolidación del desarrollo, pero de un desarrollo inclusivo, de un desarrollo donde todas y cada una de las personas puedan desarrollar sus potenciales para convertirse en entidades productivas para sus sociedades. Eso es construir paz en un mundo en desarrollo.